Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario más Rabbids Kingdom Battle. Yo soy Chequio, por tanto que el que me conozca y en el día de hoy vamos a continuar por el mundo 4. Nos toca la pantalla número 3. Antes de empezar tengo que deciros, familia, que estoy un poquito malo, estoy grabando malo, pero es que ayer no pude subiros vídeo porque estoy con la mudanza y demás. Ya estoy grabando desde el nuevo piso en el que estoy viviendo y entonces puede que notéis un poquito de eco en mi voz o lo que sea. Intentaré arreglarlo lo máximo posible desde la edición. Si se escucha perfecto, pues genial, pero si notáis algo raro, que sepáis que es porque estoy en el nuevo piso y tengo que ir acomodando la vivienda. Y en cuanto a mi voz, pues si me la notáis rara es porque estoy malo y es que no puedo hacer nada ante eso. No quiero dejaros más días sin vídeos, así que vamos a jugar y yo daré todo de mí como siempre. Así que bueno, aquí tenemos un cañoncete azul, el cual vimos en el capítulo anterior, pero este anillo rojo no le llegamos a apreciar y también está aquí, lo que quiere decir que vamos a conseguir dos cofres dorados. Que bueno, vienen siendo dos armas nuevas, así que vamos a ver qué armas nos tocan y para qué personajes. Vamos a empezar por el cañoncete, que tiene contrarreloj, así que allá vamos, hay que pensar rápido con la cabeza. Venga, a ver qué me ponen. Muy preparados, familia, muy preparados. Vale, oh, bloques de hielo, los cuales puedo destruir con la habilidad que aprendimos. ¡Fuera, fuera! Vale, los cogemos todos. Todas las monedas por aquí, ahora estas de aquí, y ya está, ¿no? Genial, ha sido fácil. Pillamos el cofre dorado y es un arma para... para Rabbid Mario, saqueador champiñón. Mejora tu rendimiento en el campo de batalla con esta seta que causa terror. Nada mal, nada mal. Además, Rabbid Mario ya sabéis que dispara como Peach en un área muy bruta hacia adelante, así que viene muy bien para hacer mucho daño. Aparte, con su acelerón bomba puede hacer bastante daño en área. Vamos ahora a por las monedas. Vale, me ponen monedas por aquí también. De acuerdo. Tenemos cuatro. Aquí tenemos otra más. Vale, genial. Ya las tengo vistas todas. Aquí la séptima. Y la última la tenemos en esta esquinita. ¡Otro cofre dorado! Muy bien, muy bien. Hoy empezamos bien el capítulo. Aparte que aquí tenemos ya la siguiente batalla. Vamos a ver para quién es este arma. Ahí lo tenemos. Y es un arma para Peach, el rey. Patito explosivo. Nada calienta más que el rey. Y resulta que tampoco hay nada que explote más que él. Pues nuevo patito desbloqueado para la princesa Peach. Y ahora vamos a investigar un poquito esta zona para ver qué encontramos, ¿no? Aunque ya he visto que me va a llevar hasta un cofre, pero hay cositas por aquí ocultas. Vale, no puedo bajarme, así que tengo que hacer otro pequeño puzzle por aquí. Vale. Y ahora con el cañoncete podría subir, pero aquí tiene que haber algo. Vamos a investigar, no vaya a ser que encontremos más cofres buenos y nos lo dejemos. Vale. Ahora subimos. Y vamos a usar el cañoncete. Esta caja la tendré que tirar y ahora llevármela. Vamos a ver. De acuerdo. Y ahora la tiro y me voy por aquí, ¿verdad? Vale. Es lo que tengo que ir haciendo, moviendo la caja esta. Pero ya estaba movida. Ahí hay que dejarlo. Perfecto, empujamos la caja. ¿Y me puedo bajar por aquí? Sí. Excelente. Y ahora a ver dónde la tengo que llevar. Imagino que al final. Y la tengo que colocar en esta plataforma roja. Fuera esto. Y desbloqueamos la plataforma roja. Muy bien. Y ahora me tengo que tirar. Imagino que sí, ¿no? Vale, yo me tiro y a ver dónde me lleva. Esta zona parece secreta, ¿eh? Vale, me ha llevado al cofre. Todo por un cofre. Además de los pequeñitos, las ilustraciones, la mina. Pues ya que nos hemos hecho con todo lo que hay por aquí alrededor, vamos a la siguiente batalla, que la tenemos aquí. Por lo que ya apreciamos, tenemos dos arietes, uno a la derecha y uno enfrente, nada más entremos. Vamos a comprar ese arma Rabbid Mario y le usaremos, ¿por qué no?
A ver, selección de arma con Rabbit Mario, que hace bastante que no jugamos con él. Rabbit Mario, y tenemos el arma poderosísima aquí. Me aumenta en 85 el daño de impacto y aparte tiene efecto de piedra. El sufre efecto de piedra, ya sabéis que lo que hace es que el enemigo al que se lo aplicamos en su turno no pueda ni moverse, ni atacar, ni usar habilidades. Así que es un sufre efecto muy bueno y aparte tenemos un 50% de aplicarlo, 30% aumentado contra ayudantes. Pues venga, se lo compramos y se lo equipamos. Y de arma secundaria, seguramente le podamos poner algún martillo mucho mejor. Me aumenta en 90 el daño, madre mía. Y tenemos o efecto de piedra, sí, voy a ir full piedra, familia, full piedra. Oh, no tengo monedas, me faltan poquitas monedas, 112 monedas. ¿En serio? Oh, bueno, no pasa nada, después de esta primera batalla se lo compraremos. Este martillo que está guapísimo, cómo mola. A ver, selección de equipo, y vamos a ir con... Rabbit Peach y Rabbit Mario. Sí, una combinación que no sé si hemos llegado a usar en la serie, bastante extraña. Vamos al árbol de habilidades porque tenemos 350 puntos con Rabbit Mario y tenemos que gastarlos, por supuesto. Vamos a mejorarle el daño del acelerón, que se lo ponemos en 100 ya al máximo. Sí. Y a ver qué podemos hacer. Distancia del acelerón explosivo. Creo que hay cosas más importantes por ahora, como aumentarle un poquito la vida. Sí. El alcance magnético... Esquivar arma... El enfriamiento sí nos podría venir bien. El enfriamiento de guardaespaldas... voy a mejorarle a tope el acelerón bomba. De hecho, también la distancia explosiva. Ahí está. Y tenemos 100 puntos que le voy a aumentar más vida. Ahí lo tenemos. Y con Rabbit Peach... Voy a ahorrar porque me quedan 30 puntos para poder aumentarme la mega curación a un 70%. Y con Mario, pues, ahorramos. Sí, vamos así a la batalla, familia. Ahora sí, vamos a la primera batalla de la pantalla número 3. Y nos esperan... ¡Wow, madre mía! ¡Derrota a 9 enemigos! Va a ser una batalla realmente larga. Vemos arietes, vemos saltarines... ¡Uf! En el campo de batalla ahora mismo hay 4 enemigos, 2 saltarines y 2 arietes. Pues venga, empezamos el combate. Y vamos poco a poco. Allá vamos. Me salen 2 a la espalda. ¿Qué son? ¡Son arietes! ¡2 arietes de lava a la espalda! ¡Madre mía, familia! Esto va a estar muy interesante. Esto va a estar muy interesante. Vale. Vamos allá. No llego a hacer el acelerón. ¿En serio, tío? ¿No llego? ¿Cómo no voy a llegar? No, no llego. Vale, pues vamos a colocarnos en esta posición. Me voy a encargar de este ariete. A ver si lo hacemos bien, jugando con táctica y en equipo. Y yo creo que puedo acabar con él fácilmente. Hacemos salto de equipo. Le quitamos 150 por tener la habilidad del pisotón al máximo con Mario, que es muchísimo daño. Ahí lo tenemos de gratis y encima no me pega. Ya sabéis que no activa... vamos, no cabrea, por así decirlo, el ariete, ¿no? Tiene ese casco protector que le cubre la cabeza y ni se entera. Tengo el martillazo que a lo mejor con daño aumentado me lo cargo. Ahí, ahí, ¿eh? Se queda ahí. Voy a ver si le puedo hacer... Claro, es que ahora si le hago acelerón... Bueno, no voy a llegar a hacer el acelerón. Lo que tengo que hacer es salto de equipo y colocarme en una posición en la que ese bicho no llegue a darme. Venga, ya vamos. No sé cómo va a salir esto, pero esperemos que bien. Vale, de hecho ahí tenemos a un saltarín. Oh. Pues esto no va a salir como yo quería que saliese. Lo que voy a hacer va a ser aumentarme el daño. Ahí tenemos el trueno y me lo cargo con el crítico. Sin el crítico no, me llevaría un golpe. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? ¡Toma ya! 323 y ahora me toca a mí. Se cabrea el ariete y... ¡Bum! 149, pero ¿qué me ha hecho? Me ha destruido. Me ha destruido. No pasa nada, acabamos con él. Ahí lo tenemos. Un disparito y el primer ariete fuera de combate. Encima con crítico. Encima con crítico. No podemos curar a Mario por una casilla, no pasa nada. Vamos a pasar el turno. Sí. Sale el doble ariete a nuestras espaldas.
Y a ver qué van haciendo. Doble saltarín que tienen alturas y que me hacen daño aumentado 120. 120 por la altura. ¡Wow! Vale. Hay que pensar cada turno, ¿eh? Hay que pensar cada turno. Tres arietes ahí abajo. ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¿Y eso qué son, tío? No me digas que... Son arietes también. ¡Son arietes de lava! ¡Me van persiguiendo! ¡Nos persiguen, familia! ¡Oh! A ver... No llego a hacer el doble acelerón bomba a esos enemigos. Si subo... Tampoco llego. Vale, voy a quedarme en esta posición. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, familia? Vale. Salto bomba, aunque sea para quitarle el escudo. Y quedarme a la misma distancia que él. Le destrozamos el escudo. Y a ver si con suerte le meto un crítico. ¡Vamos, Mario! ¡Ah! No ha habido suerte del crítico para hacerle rebotar. Vale, ahora me tengo que curar, sí o sí. No tengo muchas más opciones. Me coloco aquí y me voy a curar. Ahí lo tenemos. Curamos un 50% de nuestra vida. Nos hemos puesto a full de vida. Y ahora puedo lanzarles el coche, pero si hago esto van a subir con doble sprint y me van a dar. Así que tenemos que pasar el turno, no podemos hacer nada más. Bueno, tenemos 50% del tiro ahí. Así que vamos a disparar y a ver si tenemos la suerte de darle. Vale, 158 de daño. Y con Rabbit Mario, pues poca cosa podemos hacer. Le podría quitar media vida a Mario, que obviamente no lo vamos a hacer. Pasamos el turno. Sale otro doble ariete. Uff, esto pinta muy mal. Me mete crítico y me quema a Mario. Nos ha quemado un poquito el culete. Se cubre en esa cobertura y... Otro crítico, tío. Y ese crítico encima nos ha expuesto muchísimo a los arietes de abajo. Qué mala suerte. Qué mala suerte, familia. No llega por un cuadro. No llegan. ¡Madre mía! ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso, por favor? Diréis, estás rodeado, Chequio. Efectivamente, pero esto lo voy a aprovechar. Lo vamos a aprovechar al máximo. Les voy a traer aún más. Venid, venid, venid. Y aquí vamos a hacer el pedazo de combo con el acelerón bomba. Vamos allá, esto va a ser divertido, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Puedo hacer cuatro? No puedo hacer cuatro. Y ahora me alejo a esta posición. Vais a ver lo divertido que es hacer esto. Allá vamos. A todos, ¿eh? Madre mía, dos veces, tres veces daño en área. Brutal. Les hemos destruido, ¿eh? Vale, ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar también los acelerones con Rabbit Peach para bajarles aún más la vida. Puedo hacer dos, puedo hacer tres. Vale. Y ahora me alejo, por ejemplo, a esta posición. Vale. Ahí está, triple acelerón, 100 a cada uno, que no es poco, ¿eh? No es poco. Y tenemos el coche bomba, que ahora mismo me cargaría de los 4 a 2 enemigos. Vale, aquí me cargaría igual, a 2 de los 4. Vamos a hacerlo, ¿eh? 2 o 3 de los 4, no lo sé. Ahí va mi coche bomba y ¡boom! Con crítico. ¡Sí, señor, a los 4! ¡Madre mía, familia! ¡Qué jugada hemos hecho! ¡Qué jugada hemos hecho! ¡Cómo les hemos humillado de esa forma! ¡Adiós, ariete de lava! ¡A los cuatro, familia! ¡Dios, qué buena! ¡Qué bien ha salido, eh! ¡Os lo juro! ¡Qué gran jugada! ¡Oh, no me he fijado, familia! ¡Doble ariete de lava va a salir cerca de Mario! ¡Fijaros, familia! ¡Doble ariete de lava! Y, uff, están muy cerca de Mario. Bueno, ahora mismo ya no puedo lamentarme, así que dejo fuera de combate a este saltarín. Le mandamos a su planeta. Y ahora, pues... poca cosa más podemos hacer. Pasar el turno. Ese doble ariete que creo que no llegan, ¿eh? No llegan a Mario por poco. Espero que no lleguen porque si no... Porque si no vamos a tener problemas. Vale. No llegan. Por una casilla no llegan. Y me sale otro doble ariete de lava. Me queda eliminar a tres enemigos para ganar la batalla. A tres enemigos. Desde aquí tendría un 100% de tiro. ¿Qué no vendría mal hacerlo? Vale.
Rabbit Mario llega a la tubería. No llega a la tubería por nada, tío. Por poquísimo. Podríamos ir a por el de abajo. Pero claro, el de abajo tampoco me importa demasiado. Voy a subir con Rabbit Peach. Vale, y me voy a quedar en esta posición. No sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a intentar hacer... no sé, daño a los enemigos. Seguimos, familia, perdonadme por ese pequeño corte, pero he tenido que beber un poco de agua porque es que tengo la garganta destrozadísima. Pero vamos a seguir con el gameplay, por supuesto. Vamos a hacer acelerón aquí y hacemos salto de equipo para hacer el salto pisotón a este otro enemigo. Tengo el martillo, así que puedo intentar reventar a estos arietes, pero es que tanto daño no les voy a hacer. Tanto daño no les voy a hacer. Estamos en problemas. Sinceramente estamos en problemas. Vale, a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Venga. No sé. Todavía no lo sé, ¿eh, familia? ¿Cómo va a salir esto? Es que el doble ariete tan cerca es muy peligroso. Y encima el martillazo reventaría muchísimo. Vale, voy a ponerme escudo. Y voy a intentar cargarme a uno. Me voy a llevar un golpe, pero creo que es la forma más segura de hacer esto. Con Rabbit Peach pegamos un disparo, ¿vale? Y voy a dejar que me pegue. A no ser que le meta el crítico. Vale, doble crítico. Espero que al que hemos empujado el otro ariete no venga, por favor. Solo viene el que he pegado, ¿verdad? Y encima no llega. Qué bien me ha salido esto. Qué bien me ha salido esto. Ahora me activo la vista del héroe y hacemos doble tiro a ese ariete, por lo que me lo voy a cargar, aunque no salga crítico. No sale crítico, se mueve y me lo cargo. Muy buena, Mario. En la carita. Ahora sale crítico, cuando no es necesario. Lo malo, que es que ese golpe de ese ariete sí que me lo voy a llevar. Con Rabbit Mario lo que tengo que hacer es alejarme de esos dos enemigos. Así que yo creo que esta posición es buena. De acuerdo, y no voy a disparar, no voy a disparar. Ahora mismo ya pasamos turno. Vale, en este turno tengo que cargarme por lo menos a un enemigo para que nos den el perfecto. Imagino, porque nos ponían 9 enemigos y creo que hemos ido bastante rápido, pero no deberíamos de tardar más turnos. Así que de este turno no tiene que pasar. ¡Oh, no! ¡La vista del héroe! ¡Doble sprint le hemos dado! Pero aún así no va a llegar, ¿no? Vale, no llega. No llega. Y este sí que me va a dar el golpe, pero lo aguantamos. Ahí está el trueno, daño aumentado y me hace 253. ¿Pero qué te pasa, tío? 253 de daño me ha hecho y me ha aplicado la tinta. ¡Qué bestia el ariete de lava! Es que es una bestia, familia, es una auténtica bestia. ¡Dios mío! ¡Qué destrucción! Vale, tenemos que acabar con un enemigo, así que vamos a hacer el combo de antes con estos tres. Uno, dos y tres. Y me coloco, por ejemplo, en esta posición. Vale, les aplicamos bastante daño en área. Esto es lo bueno de Rabbit Mario, que contra enemigos en grupo hace un daño descomunal. Ahora, para terminar la batalla, podemos hacerlo con el coche bomba. Les mandamos el regalito de la victoria. Y esto se ha acabado, familia. Muy buen combate, muy buen combate. Otro crítico y se carga a los tres, Ahí está. Uf, no ha habido suerte del crítico, pero ha caído el que hacía falta. Ey, que el combate ya se ha acabado. ¡Que el combate ya se ha acabado! No me lo puedo creer. No me lo... ¡Y se han muerto! No me han dado el perfecto por ese último turno, troll. ¿Qué dices, familia? ¿Habéis visto eso, tío? ¡Si se han muerto! ¡Oh, en serio! ¡En serio! Yo pensaba que en cuanto matásemos al que hacía falta, pues no iban a hacer su sprint para golpearme. Ahí ha sido un pequeño fallo realmente, porque disparando normal al enemigo que le quedaban 40 de vida, ganábamos la batalla, pero yo no tenía en cuenta que fuesen a hacer ese sprint. De hecho, hemos ganado en 5 turnos, teniendo que ganar en 6. ¡Qué pena, familia! ¡Qué pena, eh! Igualmente de esta batalla he sacado cosas muy positivas, como el daño descomunal que podemos llegar a hacer con Rabbit Mario. Esos combos muy guapos, con el acelerón bomba y aparte combándolo con el coche. Ya podría haberme salido el crítico y así no me... No hacían ese sprint los dos últimos arietes, que encima fijaros si son tontos que se han matado entre ellos. ¡Se han autodestruido!
Y todo para quitarme esa recompensa del perfecto. No pasa nada. Ya sabéis que el juego me lo voy a pasar al 100%, así que haremos todos los niveles al 100%. Y eso que hemos hecho una batalla realmente buena, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ha sido realmente gracioso verlo, cómo iban corriendo por mí. Nah, no ha sido gracioso, ¿para qué os voy a mentir? Me ha dado rabia porque me han quitado el perfecto. Pero bueno, no pasa nada. Cogemos este cofre y me dan un modelo 3D. Protector de lava. Todavía no hemos visto al protector de lava, ¿eh? Tiene que ser una bestia, igual que el ariete. Aquí hay cañones. Este cañón no lo tengo abierto porque tendré que desbloquearlo con ese bloque de ahí arriba. Pero esto no lo puedo destruir hasta que nos pasemos el mundo 4. Lo haremos, no os preocupéis. Tenemos que avanzar por aquí. Y ojo, que continúa la aventura. Cinemática de la historia. No, no es una cinemática, es un puzzle. Vale, veo figuras. ¡No podemos seguir avanzando! Cada pedestal de color parece combinar con una plataforma distinta. Vale, este puzzle parece bastante complicado. Tenemos tres figuras por lo que estoy viendo. Y un montón de plataformas. Por lo general, los pedestales sirven para poner cosas encima. Deberíamos probar distintas combinaciones y ver qué ocurre. No se hable más. Vamos a trabajar en este pequeño puzzle. Deberíamos de llegar primero a por alguna figura. Aquella de allí, por ejemplo. Esto lo podemos coger por alguna forma. No, por aquí no puedo subirme. Pues nada, tendré que avanzar. No me queda otra que ir por aquí. Vale. A ver, me subí. Vale. Vamos por aquí. Y aquí tenemos la primera figura, ¿no? Sí, la primera. Vale. Ahora esta, imagino que aquí no va a ser. Sería demasiado fácil. Pero vamos a probar qué hace. Bajar la plataforma amarilla. Es más, podríamos continuar, con el juego de esta forma. Así tal cual podríamos continuar con el juego. Pero claro, lo suyo es coger todas las cosas, ¿no? Pues venga, vamos a ir haciendo cositas. Voy a ponerlo en el rojo para sacar la segunda figura. Aquí lo tenemos. Y ahora, esa figura me pertenece. Ven aquí. Y lo vamos a colocar. No lo sé, vamos a coger la tubería. A ver dónde me lleva. Que seguramente es lo que tenga que hacer. Que para eso la hemos desbloqueado. Volvemos a estar aquí. Vale, voy a activar la plataforma azul. No sé. Estoy activándolo un poco así al tuntún. Que creo que encima lo hemos hecho bien. Porque ahora puedo ir por aquí. No, pero necesito otra figura. Necesito otra figura. El tema es, ¿ahora puedo quitar la plataforma verde? No, podría quitar la roja desde aquí. Y la roja me hace falta. Así que no, no es así. No es así. Volvemos a coger la figura azul. Yo creo que la tenemos que colocar ahora en la plataforma. Ah, vale, vale, vale. Espera, espera, espera. No, esto no me llevaba aquí abajo. Vale, entonces no me queda otra que poner esta figura aquí. Y ahora ir a por otra figura. ¿O qué había? ¿El champiñón? No. Tengo que bajar a lo verde. ¿Cómo llego a lo verde ahora? Creo que con lo rojo. Ahora quitamos la figura roja y creo que puedo llegar hasta ese champiñón. A ver. Lo hacemos así. Y efectivamente llegamos no hasta el champiñón, sino hasta esta figura. Activamos esto. La plataforma del champiñón ha bajado, así que sí, llegamos hasta el champiñón. Cogemos esta figura y ya tenemos el puzzle resuelto prácticamente. Nos queda activar ese panel. Para ello, yo creo que tenemos que activarlo rojo. Vale. Ahora, coger la figura que está en lo verde. Coger la figura de lo verde. Y llevarlo al amarillo. Y ahí lo tenemos, puzzle resuelto. Al final no nos ha costado tanto trabajo. Y estoy viendo al fondo la siguiente batalla. Además, son los protectores. Los protectores de lava, familia. Estos van a ser realmente difíciles de vencer, ¿eh? En combate. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, porque la verdad es que me duele bastante la garganta. Ya, como he comentado al principio, no estoy muy bueno de salud ahora mismo. Estoy un poquillo malillo.
pero espero mañana estar más recuperado. Además, no ha sido un gameplay corto, creo que ha estado bastante bien. En definitiva, familia, dejar un buen me gusta al vídeo. Mañana nos vemos con más Mario más Rabbids Kingdom Battle. Y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal para unirte a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.